Bueno, señores, visto que la aplicación estará en breve activada en el Play Store, vamos a realizar un pequeño vídeo preview de lo que podemos encontrar. En estos momentos, la versión 1.0 solo estará disponible en idioma en castellano, como podremos ver a continuación. En el menú principal hemos simplificado al máximo todos los botoncitos para una mayor comodidad. Aquí podremos disponer de un botón explicativo, el botón de opciones, idioma y salir de aplicación, y el botón de sponsor, que lo cambiaremos en la versión final. Cada sponsor, como se puede ver, tendrá su ficha técnica con dos imágenes, los datos de la empresa. Bueno, también la aplicación dispondrá de un pequeño dossier donde podremos ver lámina por lámina desde la época musulmana hasta el tiempo de hoy. Pequeño texto explicativo, es bastante breve comparado con el dossier oficial. Tema de la aplicación de realidad virtual, tendremos dos opciones, con gafas y sin gafas. En este caso vamos a entrar sin gafas, ya que con gafas se vería doble, así se puede explicar mejor. Como podemos ver, es un entorno 360, por lo que tendremos que girar con el móvil. No vale ir girando el móvil solo. Aquí el tema para interactuar con los menús, como todo es visual, tenemos que apuntar con el puntero a los botones o a las opciones con las que queremos interactuar. En este caso son los números explicativos, donde se trae una pequeña lámina de cada número. Luego ya en el caso de que queramos volar sin número, pues quitamos las láminas y vamos volando. En teoría de la aplicación hay un recorrido fijo, no se podrá mover libremente en esta versión. Ya en el futuro meteremos un par de cositas nuevas, pero por el momento la base es esta. Bueno, y ya para cerrar el vídeo vamos a dejar unos pocos segundos de la siguiente aplicación que estamos preparando en este momento.